Estamos en el partido de Torquins con una media pluviométrica que ronda los 650, 680 milímetros. Y en estos suelos que tienen sus problemáticas y con esta erraticidad de las precipitaciones, podemos tener excelentes niveles de engorde para lo que se hace, para lo que es un ciclo completo. Esto lo podemos lograr gracias a la implementación de distintas herramientas como son la utilización del destete precoz para todas las categorías. Esto nos permite concentrar la aparición y lograr tener terneros muy parejos en cuanto a tamaño y edad. El destete precoz lo implementamos cuando el ternero ya tiene entre 60 y 70 días de nacido. Luego del periodo de corral, los animales van a pastoreo con una suplementación. Siempre tratamos de mantener la suplementación al inicio del ciclo de engorde, entre el 0,5 y el 0,7%. Nunca nos pasamos de ese nivel de suplementación porque no buscamos que el ternero se nos engrase desde chico, sino que mantenga niveles de crecimiento aceptables, entre los 600 y los 700 gramos por día. La suplementación la realizamos sobre una base pastoril. Si él, en lo posible, con pasturas de gramíneas, templadas como pueden ser el pastovillo, la festuca, alfalfas, o en los casos en los que no disponemos de esas pasturas, utilizamos el sorgo forrajero. Luego pasamos luego del verano pasamos a tener nuevamente sobre pasturas o sobre verdeos de invierno, si ya logramos sembrar algún verdeo de invierno en forma anticipada. Y luego, durante lo que es el periodo de abril, mayo, hasta que los animales se terminan, permanecen sobre verdeos de invierno. Esto es importante decirlo. Sobre nuestra zona, es el frío y la baja de precipitaciones limitan el crecimiento de las pasturas. Por ello, que para que el sistema sea estable y predecible, la utilización de verdeos de invierno es fundamental. Cuando los terneros ya tienen entre 100, por arriba de los 150 kilos de peso vivo, la suplementación la empezamos a llevar al 1%. Y así se mantienen hasta la terminación. Los animales se terminan cuando llegan a un peso aproximado de 360, 370 kilos. Dos cosas que son importantes recalcar. El destete precoz para estabilizar las camadas de ternero que nosotros queremos vender, la suplementación continua y el monitoreo. Siguiendo estas premisas básicas, nosotros podemos alcanzar excelentes niveles de producción por hectárea de alrededor de 300 a 400 kilos, que nos diferencian ampliamente de las producciones medias que estamos teniendo en zona, que rondan los 120 a 150 kilos por hectárea.